Este jueves 17 de diciembre en el Parque de San Isidro de El General se llevó a cabo una actividad abierta a toda la población, donde principalmente niños y mujeres se acercaron. Elaboraron variedad de artículos navideños, lo único que tenían que aportar eran las ganas de aprender, porque los materiales fueron brindados por la municipalidad. Muy creativa, muy bonito, nunca había participado y me invitaron, entonces digo yo, es hora de venir a participar. Ha estado muy bonito, he hecho una, cánseme la bolsita, una bolsita y una tarjeta y ahora estoy haciendo acá una, hice acá una tarjetita, ay, ya se me desarmó, hice acá una tarjetita. Muy bonito en realidad, digamos, tome en cuenta todas las personas, digamos, para que vengan a hacer diferentes manualidades y aprendan diferentes técnicas, es una iniciativa muy... muy acertada de parte de la municipalidad. Muy bonito, sí, todo está muy bonito y es aprende uno cosas nuevas para hacer. ¿Vas aquí al aire? Sí, súper lindo, demasiado. La alcaldesa Vera Corrales dijo que la intención era hacer partícipes a todos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que la gente que visita el parque se pueda sentir acogida, que se pueda sentir mucho más contenta y sobre todo también en el marco del reconocimiento de Cantones Amigos de la Infancia, también esas actividades navideñas que puedan ir enfocadas mucho a los niños. Hoy vemos las familias aquí disfrutando, aprendiendo y de paso pues bien entretenidas en el parque, que a veces solo es un lugar de paso, bueno, esto también es un lugar de encuentro familiar, entonces eso es lo que hemos querido hacer en estas actividades y esperamos que también la gente las siga disfrutando. Este viernes 18 de diciembre a las 10 de la mañana será la piñata gigante, donde invitan a toda la población, sobre todo a los niños, a que se acerquen. Esta actividad será también como parte de la celebración de Cantón Amigo de la Infancia, declaración que recibieron por parte de la UNICEF. De mañana, como les decía, tenemos a las 10 de la mañana la piñata, que la idea es que muchos niños vengan, es una piñata muy resistente, entonces creemos que muchos niños van a poder darle durísimo y también en la tarde música navideña y teatro y demás actividades, que la idea es que nos alegren y nos pongan a tono con esta época navideña que estamos viviendo tan hermosa. Para el próximo lunes 21 de diciembre a las 7 de la noche habrá teatro y comedia y el martes 22 de diciembre a la 1:30 de la tarde actividades infantiles. Dentro de la programación también está el recibimiento de la caravana ciclística el miércoles 23 de diciembre y la salida de la misma el jueves 24 de diciembre.